Hola, mi gente, estamos desde alguna parte de esta bella tierra, acompañado con un buen amigo mío, Alejo Cataño. Bien, ok, por acá andamos con el Alex, disfrutando de lo lindo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos rumbo a la cocina, sí, aquí vamos a desayunar. Vamos a seguir camellando. Vaya. Bueno, el desayunito. A ver, ¿qué se come en carretera, llavecita? Aquí tenemos desayunito. Los huevitos blanditos, arepita con quesito, papitas fritas, un chocolatico. ¡Ave María! Ya sabe, pues, eso es lo que come un transportador. Bueno, aquí estamos enrollando aquí como una lambreta que tenía el trailer por allá. Hay que enrollarlo porque ahí pegándole la colaboradita, porque es que no podemos, si nos prestan hay que cuidar. Mire, estamos en carretera, vea, por allá donde viene una mula. Y este ayudante malo, vea, no ha sido capaz, no, parce. No. Entonces engrasamos las cruceticas, la quinta rueda. Estamos calibrando las llanticas del tráiler para que el carro mantenga bien. El tráiler no es mío, está prestadito. Pero ya saben, pues, que eso hay que cuidarlo bastante. Como que cuidarlo bastante, se dijo, escucha. Espere, yo miro. Estamos subiendo el... ¡Mucho! ¡Bájelo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Te suba el otro poquito! ¡Ay! El cortavientos es lo que nos da forma de que el viento se suba por encima de la carpa. Para aerodinámica. Dejamos un poquito más parado de lo normal por la carrocería. Ahí viene, allá. Yarumal, Antioquia. Vamos pasando por acá, mi gente, por Yarumal. ¿Qué más? ¿Cómo me le ha ido, compañero? Bien. A ver, papacito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mándale un saludito a todos los niños que ven los videos igual a usted. Dígale hola, niños. Hola. ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? No estamos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo se llama hasta por aquí? Santa Inés. Estamos, mi gente, en Santa Inés con unos seguidores de los buenos niños. Miren, niños. Y el grandulón, vea. Seguidores, ya está gordo. Seguidores de los buenos. Entonces le mandamos un saludito a todos los niños de Colombia y al mundo entero. Y que aquí estamos representándolos también a ustedes. ¿Qué llevan en las venas? ¡Dice! ¿Qué llevan en las venas? ¡Dice! 100% diésel, a ver, vea, conecté. Duro, para atrás. Pero Dios mío. ¿A qué sintió? ¿Qué sintió el pital agua, pa? ¿Qué sintió? Rico, le gusta. Ya sabe pues, venga para que salude usted. Manda el saludito, vea, que para que aparezca en YouTube, hombre. A todos los que nos ven. Eso. A todos los que van a los videos de él esta horda. ¿Qué llevan las venas? Dice. ¿Qué llevamos de las venas? Dice, mi gente, seguimos en el camino, vea. Mandamos saluditos a nuestros seguidores en Yarumal, en Santa Rosa, en Don Matías, en todo lado. La verdad, los queremos bastante. No tenemos mucho tiempo, pero ahí estamos. Dale, pite. Pero hoy no. Me voy, chao. Cómase las galletas. Bueno, mi gente, neutro.
En el camino también hay varados, mi gente, y hay quien nos desvare. Y en nuestro camino también hay, vea, charquitos de agua natural donde la gente viene, se divierte y pasa bueno. Bueno, mi pasa gente, esto es lo bueno. Que pasa cuando en una curva pronunciada se encuentran dos tractomulas. O lo uno no pasan, o lo dos se estrellan. Podemos ver que el tráfico se detiene por completo. Buenas. A ver, un saludito por la cámara. ¡Eso, papi! ¡Me volvió famoso! La guapa por ahí atrás. Eso, papi, córrase pa' un ladito. Dele, dele. ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele! ¡Dele, papi, dele! ¡Dele, papi, dele que está lejos! ¡Dele que está lejos, papi, dele! Municipio de Puerto Valdivia, Antioquia, el río Cauca, Puerto Valdivia, más río Cauca. Ahora vamos a planearla buenito, buenito, para que nos rinda, para que nos rinda bien bueno, bien bueno. Vamos para Caloto. Pero espere, yo le doy para dónde. Espere, papi, esto es muy grande, marica. ¿Qué tal? No, esto uno se hace un daño facilito. ¿A dónde vamos parqueado? Dele esa vaina derecho para allá. Ojo allá. Ay, no sea, marica, eso no se ve, parce. Bueno, una belleza. Eres. Hay que cerrar la puerta. ¿Cuál puerta? La del Grandané. ¿Para dónde lo parqueo? Ojo allá. ¡Ey, espera! ¿Qué hago, papi? ¿Ah? ¿Qué? La puede poner en este espacio, pero tienen que sacar primero la mula tuya para que la meta. Espera, yo la meto ahí, aquí atrás. ¡Ojo allá! ¡Dale, ojo allá! ¡Dale, ojo allá! ¡Me lo chupa! Bueno, estamos manejando un carro chino. Chinito, un carro chinito. A gas vehicular natural, se están poniendo de moda. Estamos aquí cogiéndole el tiro a esta señora. El clutch blanditico. Hay que cogerle el tiro a los espejos. ¿Para qué son huevonadas? ¡Ojo! Bueno, es una mulañata. ¡Ya! Eso no se ve nada. Grandes. Tiene un grandanés. Uno de los grandaneses más largos del mercado aquí en Colombia. Gigante. Largo.
eso como se chapalea, por Dios. ¿Qué es esa belleza? Papi, ustedes no se ven que cansan para manejar estos carros. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo les pareció la nueva experiencia? Lindo, papi. Allá. Severo coche. ¿Cambia muchas cosas, sí o qué? Todo. ¿Cómo le pareció la reversa? No, de mamadita, por Dios. Ya sabes pues, que llevamos en las venas. Gas. GLP, ¿cómo es? GNV. Gas. Gas natural. Gas. Mira, Alejito, monte aquí, mío. Gas natural vehicular. Gas popo. Muchacho. Mi muchacho, mi pupilo. ¿Dónde hay que meter la toalla? ¿Ya? Sí. Gente linda, bueno, a mi hora son las 8 de la mañana y ya hemos vagado la guapa. Le pegamos su buen su afanzón, hijo, quitándole el mugrecito para adentrar la bonita a Medellín. Vea dónde estamos: naturaleza, campo, campo por todo lado. Una belleza. Nos ha ido muy bien, descansamos, estábamos muy trasnochados. Y ahí la tienen. Estamos embetonando las llanticas para entrar la bonita Medellín. Ojalá no llueva. Y si llueve, bueno, ya hicimos lo cometido. Lo cometido, lo prometido. Ir, volver, ir y volver, ir y volver. Ir y volver. Podemos brindarles a ustedes, así que bienvenidos a la loma. Una monedita, papi, para el man. Pásesela usted, pásesela. Venga para acá, papi, a la monedita, vea la buena, papito. Usted se cepilló para el otro lado, para... Está loco, carajo, mato, huevón. Bueno, aquí vamos dándole en el primer repecho, vean, cuarta, quinta, miren, quinta, un tercerazo, más para arriba del repecho.
monedita. Este es más parado que todos los anteriores. Entonces lo subimos en segundita. Le quito el fan. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va mi gente linda? A la hora nos encontramos desde por aquí, desde el Arco de la Virgen. Paramos a revisar la guapa, a ver cómo está, si está apretadita. Sabemos que llevamos de carga, llevamos las llantas que vamos a engancharle, vamos a ponerle al tráiler nuevo. Podemos ver bien apretaditas, de manera que no se muevan. Ahí está, véalo. A ver, revíseme esta. Hay que estar muy pendiente de ella para que no se muevan. Esta otra también está buena. Podemos seguir dándole piernita. Oye, ahí no se mueve, vea. Y nos encontramos en sitios como este. Que donde el puente, vea esa belleza del puente, ¿eh? Mire qué belleza, donde estamos. Vamos a cruzar el río Magdalena, estamos en nuevo puente de Honda, Honda Tolima. Ya esto es departamento del Tolima, lo que usted ve aquí. Y el puente se llama Puente de Tolima, Puente de Honda, perdón. Nos acompañan, mire. Lo asustó, huevón. Mire qué belleza. Paseros de los buenos.
y sóbelo, y sóbelo. Todos para adelante. Papi, mérmele todo. Dormimos 3 horitas, 4 horitas bien dormiditas, de manera que el esfuerzo que hagamos en este día lo podamos hacer de buena manera. ¿O no, Angelo? ¡Qué energía! Listo, listo. Miren lo que enganchamos ahora. Ah, mi familia y mi camión, lo mejor que me pasó en la vida. Móvil Delvac, orgulloso de lo que somos.